Es más, vamos a hacer esto. Cuando le pegue a 100,000 seguidores en Instagram, no sé, regalo unos $5,000 y un iPhone. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Finalmente les voy a traer el video que muchos me han estado pidiendo. Finalmente les voy a hacer un tour de mi nueva casa. Obviamente estoy afuera de mi vecindario. Somos los más escandalosos. Ya creo que me hice enemigos de dos vecinos. No me han dicho nada, pero cuando pasan las mañanas me miran como feíto. Ni modo, es lo que pasa cuando te va bien la vida, ¿no? Les caes mal a las gentes. Y eso, que no hago ruido con los carros, pero obviamente los carros de fábrica, pues ustedes saben, hacen bastante ruido, especialmente como esta bebecita. Esta bebecita. Me explico, hacen ruido, pero en fin, esa es otra historia. Amigos, espero que les guste este video. Les voy a hacer un tour de mi casa. Muchos me lo han pedido en Instagram, así que no sigan nada más. Y vamos a empezar este recorrido aquí en mi humilde casa, que también es su casa. Pues sí, gracias Diosito y a la vida. Y pues todo el esfuerzo, las ganas que hemos echado duro al trabajo, vamos a enseñarles la casita. Como pueden ver, amigos, pues ese es mi vecindario. Nada en especial. Tengo aquí el Scatpack, tengo el carro de mi tóxica, tengo un C8. Pero por fuera, amigos, es una casa no muy grande, pero sí está grandecita. Nada más vivimos yo, mi hermano y mi tóxica aquí. Así que sí, tenemos mucho espacio nomás para nosotros tres. Es de dos pisos, como pueden ver. La parte de enfrente, arbustos, arbolitos, nada fuera del otro mundo. Pero, amigos, aquí cuando van entrando, podemos apreciar. Esta puerta está bien alta. No es una puerta a tamaño normal, la puerta está alta. Yo mido a 6 pies 1 pulgada, que es como 1.85 m. Y miren, la puerta mide 2 metros y no hasta más. Pero amigos, aquí entrando a la casa, disculpen si tengo tilichero, pero todavía nos estamos acomodando un poco, trayendo cositas y acomodando la casa, porque apenas tenemos un mes viviendo en esta casa. Aquí cuando entramos, pues obviamente tenemos esta parte vacía. Eso es de la Range Rover, aquí lo tengo botado. Pero aquí vamos a poner como una mesita con unas flores. Nomás para que no esté tan solito y haga así pues como adornos a la entrada. Obviamente tienes la puerta a la entrada. Toda mi casa, amigos, está con alarmas de casa. Como pueden meter alarma, todas las ventanas tienen alarma. Todas las ventanas, todo, tiene la alarma. Si esa cosa se abre a la fuerza, esto lo detecta y pues me avisa en el celular, lo que sea. Aquí tenemos la habitación de mi sachicha, que es el Dior. Su cuarto está enorme, amigos, miren nada más. Esa es su camita, te he hecho un tilichero. Pero si vamos para acá, tenemos mucho espacio. Todo esto es el cuarto de mi sachichota. Ya les prendí el foco. Aquí obviamente es la sala. El sofá. Disculpen, aquí tengo mis papeles. El sofá. Otra quemita para Dior. Cuando nosotros estamos aquí en la sala mirando película o lo que sea, Dior nos acompaña y aquí tiene su camita a uno de nosotros. Y pues aquí tenemos la tele, amigos. Esa tela que tenía en mi habitación, en mi casa antigua. Como pueden ver, aquí le puse la evidencia de que tomo las chulis. Puse un Bugatti, un Lamborghini Gallardo allá abajo, un Nissan GT-R que vamos a comprar uno en unos cuantos meses, el Corvette C8, que obviamente nos representa a nosotros porque andamos en esto de los autos. Mi pequeño acuario aquí humildemente. Esta pecera es de 36 galones. Actualmente tengo estos pececitos que son unos African Cichlids. Como pueden ver, tengo 7 pescaditos en total y tengo 2 de estos. Si los miran ahí, esos pescaditos comen toda la suciedad del vidrio y pues de las cositas ahí dentro de la pecera y mantienen el acuario o ayudan a mantener el acuario bien limpiecito. Y dato curioso, como pueden ver, aquí tengo este avión porque yo también soy amante de los aviones. Les puse ahí un avión estrellado en el mar. Parece Titanic, pero en forma del avión. Miren, mi compa está haciendo sus quehaceres. También hermosos pescaditos, amigos. Y miren la fuente de agua. ¿O fuente de agua? Pues sí, ¿verdad? Es como una cascada adentro del agua.
donde están las brujas. Para los que me siguen en Instagram, esta cosa la compramos cuando ordenamos el comedor o la mesa. Hace un mes que no baila el muñeco. Es broma. Apenas nos llegó a la banca. Esta banca va de este lado de la mesa, que va aquí. Y caben 3 personas perfectamente para hacer un comedor de 7 personas. Y pues sí, amigos, es mi comedor. Como pueden ver, oh, aquí tengo las placas de YouTube que todavía no las cuelgo. No sé si colgarlas por esa pared o arriba de allá de donde está la televisión aquí de la sala. Pero ese es nuestro comedor. Y miren, aquí le tengo esta estatua de león, porque obviamente pues nosotros somos los leones. Y pues obviamente nos representa, ya saben. A uno del comedor, amigos, tenemos la cocina. Tenemos esta pequeña isla. Mi tóxica está aquí conmigo, que me acompaña. Sí. Lo que más me gusta de la cocina es el bote de la basura. Chéquense en eso. Wow, no la basura, pero que se abre electrónicamente, mágicamente ahí. Tenemos una sandía, unos pepinazos con un jicamazo ahí. Aquí vienen siendo esos unos frascos que mi tóxica apenas compró hoy. Ahí tiene pasta, hay más pasta, más que diferentes figuras. De este lado tenemos mi segunda parte favorita de la casa. Todas las chucherías, nada saludable aquí. Lo único saludable que mira aquí creo que son el clamato y los chiles. Óyelo. De ahí en fuera, todo lo demás es basura. Pura chuchería, comida chatarra. Tenemos el garaje. Aquí tengo a mi otra bebé. Miren nada más. Porque le cala mucho el sol. So aquí la tengo metida. Obviamente, mi Tesla ya no está porque lo acabo de vender. Si no han mirado el video, amigos, acabo de vender mi Tesla hace como 3 días. Lo vendí. Y en el video explico por cuánto dinero lo vendí. Si quieren verlo, está allá abajo en mis videos. Hasta la puerta del garaje tiene alarma. A este cuarto lo usamos como storage porque pues es lo que es. Está vacío ese cuarto. Aquí tenemos las escobas. Este mueble extra. Pero ese cuarto pues está vacío. Tiene su closet y todo. Miren nomás. Aquí creo que voy a poner una máquina de correr porque me puse marrano otra vez. Disculpen el eco, pero ese es uno de los cuartos. Esta casa tiene 4 cuartos y 3 baños. A uno del cuarto tenemos el baño de la visita. Aquí estoy yo, mira, me está tomando mi ultra porque ya se me acabaron las chulis. Conversando pagado. Sí, amigos, un pequeño baño aquí humildemente. Y luego, saliendo de la cocina, ya podemos ir al segundo piso, donde están los demás cuartos, que obviamente pues podemos subir las escaleras. Vamos a subir para arriba, porque para subir para abajo está como medio canijo, ¿no creen ustedes? Un pequeño detalle que me gusta de esta casa, amigos, que tiene ventanas por todos lados. Miren nomás, ventanas. Aquí tengo esta otra. Allá está el skate park. Pero subiendo para acá, tenemos la segunda sala. Que aquí quiero poner una mesa de billar. Nada más que no encuentro quién rayos me la traiga. Nadie quiere hacerme el favor de subir una mesa de billar que pesa 700 libras al segundo piso. Pero aquí es donde voy a poner una mesa de billar, amigos. Pero esa es la segunda sala. De este lado tenemos la lavandería. O donde está la de esa para lavar la ropa, lavadora y secadora, todos los jabones, otra ventana nuevamente. Y del otro lado de las lavadoras está mi cuarto, amigos. Disculpen el telichero que tengo en mi cuarto, pero pues es que me da igual, no pasa nada. Este es mi cuarto, amigos. Mira nada más, está grande a comparación de mi antigua casa. Tengo mi tele, mi PlayStation, mi mueble aquí humildemente. Más ventanas, como pueden ver. Pero sí, este es mi cuarto. Y de este lado tenemos el baño que creo que es la parte más favorita mía de toda la casa. El baño, amigos, está enorme. Chéquense en esta regadera. Tengo dos. Pero cuando me baño con la tóxica, cada quien usa su regadera.
No los molestamos. Doble lavamanos, espejote grandote para mirar cuánto más he engordado en la semana. Tenemos el bañito aquí escondidito, mira nada más. O sea, tenemos el baño adentro del baño. ¿Sí me explico? El baño adentro del baño. Sí, sí me explico. Tenemos el closet, amigos. Aquí es donde existe el telichero. Pero no me da pena porque, pues, estamos en confianza. Toda la ropa de mi tóxica. Tacones, ropa. Tenis, mira nomás. Tiene Jordans. Más Jordans, Nike. Todas esas cajas están nuevas de tenis. Pero me dice que no tiene tacones y que no tiene ropa. No sabe qué ponerse. La mayoría de esos tacones están nuevecitos. No los ha utilizado. Y ahorita les voy a enseñar más. Porque esto no es nada. Esto nada más es mi ropa. Mis tenis ahí arriba. En las cajas tengo más pares. Acá abajo tengo más tenis. Pues amigos, este es el closet que está adentro de mi baño. Saliendo de mi cuarto. Miren nomás. Vamos a prender las lucecitas aquí porque ya está haciendo un poquito oscuro. Bueno, para seguir con el proceso del video, ahí están las escaleras que te traen al segundo piso, la lavandería, mi cuarto, la segunda sala. Aquí tenemos el pasillo, donde aquí tenemos un baño. Este es el baño de mi bro, nomás que... Sí, ese es el baño de mi bro. Mi hermano ahorita anda de viaje. Su regadera, baño. Pues sí, amigos. No les voy a enseñar mucho porque, pues, no sé si se enoje que les estoy mostrando. Este es el cuarto de mi hermano. No les los voy a enseñar porque no sé qué tenga allá adentro ahorita. Porque anda de viaje. Pero su cuarto es muy similar al de aquí que ahorita les voy a enseñar. Pero sí se lo puedo enseñar. Este es el closet de mi hermano. Mi hermano tiene un closet nomás para sus tenis. Una limpiada, hijo. Esa es como la quinta vez que te lo recuerdo. Una limpiada de tus tenis de vez en cuando, mijo. Porque, pues, relájate. Si yo sé que vas a mirar este video, me voy. Pero todos sus tenis que tiene. Mi compa Rafa tiene más tenis que yo. Este cuarto que les voy a enseñar es el segundo cuarto que tiene mi tóxica. O sea, aparte del cuarto que ya tenemos, mi tóxica ocupa otro cuarto entero para poner sus cosas de maquillaje, tenis. Están listos para ver todo el desastre que tiene. Disculpen el telichero, pero aquí tiene todos sus tacones que son negros. Si miraron, en el otro closet tiene sus tacones arriba de unos colores. Los tiene todos en secciones. De ese lado, pues, todo su maquillaje tiene... Mira nomás, allá tiene otras botas ahí arriba. Un montón de cositas que tiene aquí mi tóxica. Y otro closet para toda su ropa. Mira nomás. Pero ella dice que no tiene ropa. Ya tiene más tacones, miren. Siempre le echo carrilla porque me dice, no tengo ropa, no sé qué ponerme. Y tiene closet lleno de puras cosas nuevas que no se ha puesto. Vamos a parar aquí. Pero sí, amigos. Este es el... pues ya el último cuarto. Este cuarto que está ahí abajo. El mío, el de mi hermano y este. Cuatro recámaras. Es esta casa. Y pues este es el segundo piso, amigos, ya. Esa es literalmente toda mi casa. Como les digo, no es muy grande para que no empiecen a decir, tanto dinero que tienes y es para lo que te alcanzó. Ay, aquí te asusta la pared. Ah, caray, en persona no está tan sucia como en cámara que se mira. Le digo porque yo sé que va a haber uno que otro que va a decir, tanto dinero que tienes, que presumes y te cansa para la casa. Amigos, yo estoy agradecido con la vida, con Dios. Son procesos, después vamos a ver una casa más grandota. Todo va poco a poquito. Muchos me decían, Luis, estás muy grande, no tienes dinero, vives con tus papás, que esto, que el otro. Pero pues nadie sabe cómo son las cosas en realidad. Más que yo y nosotros, pues mi familia y mis hermanos. O sea, mi hermano, mis hermanas y mi tóxica. Trabajamos en silencio un poco porque desaparecí por 9 meses y llegué mejor que nunca. Sí, amigos, la clave es ser constante, ser positivo, creer en ti mismo, porque nadie más lo va a hacer por ti. No hacerle caso a las críticas, desveladas, esfuerzo, sacrificio, motivación propia.
es lo que requieres en esta vida para poder superarte, porque así es como tiene que ser. Solo esa es la única manera. Ya después que tenga mi super mega ultra mega gigante mansión, voy a ocupar hacer un video de una hora, porque va a ser tan grande la casa que en 10 minutos no se los voy a poder alcanzar a enseñar toda la casa, porque piensa mal aquí. Pero sí, amigos, mi yarda, nada en especial. Tengo poquita tierra allá atrás, porque pues todas son, ¿cómo les diré?, casas nuevas en esta área, y pues todas las casas tienen así como tierrita en su patio. Aunque yo sé que son nuevas, pero así son las casas en esta área. Pero sí, amigos, chequen un vistazo a la cocina nuevamente, la sala, el comedor. ¿Qué está haciendo esta pata aquí? Ah, caray. Está aquí como... ahí nomás porque sí. Pero sí, amigos, la estufa aquí donde cocinamos, mi tóxica me prepara unos platillos tan deliciosos. Pues sí, amigos, déjenme saber qué opinan acá abajo en los comentarios. Y pues sí, amigos, creo que eso es todo por hoy. Es el tour de la casa. No sé qué más enseñarles, porque pues eso es todo, la casa. Y la única razón que estoy haciendo este video es porque muchos en Instagram me lo están pidiendo este video. El tour de la casa, no es muy grande la casa para... o sea, no tengo muchas cosas en la casa para enseñarles con detalle, porque apenas tenemos un mes que nos mudamos aquí. Todavía falta traer más cositas, ir acomodando. Falta la mesa de billar. Quiero poner un bar ahí arriba en el segundo piso. Sí, amigos, muchos planes. A ver qué Dios dice. Obviamente voy a hacer videos sobre todas esas cositas que quiero hacer, porque obviamente ya soy youtuber nuevamente, porque ese creo que es mi quinto o sexto video consecutivo. Bueno, en una semana y media, cuando dije que iba a subir una vez a la semana, pero ya me siento youtuber otra vez, porque estoy constante. Pero bueno, amigos, me paso a retirar. Dale like al video, suscríbete si eres nuevo. Vamos por esos 400 mil suscriptores, que cada vez nos acercamos más al millón. Y sabrá Dios que les regale. Tal vez les vaya a regalar unos 10 mil dólares, o me puedes seguir en Instagram. También le quiero pagar los 100 mil suscriptores, seguidores, perdón. Es más, vamos a hacer esto. Cuando le pegue a 100 mil seguidores en Instagram, no sé, regalo unos 5 mil dólares y un iPhone. Creo que es algo justo cuando le peguemos a los 100 mil seguidores en Instagram. Así que si no me siguen, me puedes ir a seguir. Y pues sí, los miramos a la próxima, amigos. Gracias por todo el apoyo. Me despido. Adiós, aquí con la Ultra.